Hola queridos exuberantes, ¿cómo estáis? Hoy quiero ayudaros a solucionar uno de los problemas más desagradables y más incómodos que un músico puede tener. El sonido por USB, el zumbido por USB debido a la conexión de tierra. Y la solución es muy sencilla. A mí me ha costado años encontrarla, pero gracias a un amigo que es electricista, pues lo he podido hacer. Esta es mi mesa Behringer. La tengo conectada por USB aquí con mi laptop. Aquí tengo el volumen de mi micrófono a través del cual estoy hablando y aquí tengo el volumen del teclado. Pero se puede notar claramente ese ruido de fondo, ¿verdad? Ahora yo toco. Y obviamente todo lo que grabe, todo lo que haga, pues va a estar con ese ruido de fondo. Es un ruido muy desagradable y la verdad, pues yo no entiendo que estas compañías no se hayan encargado de eso cuando han fabricado su producto. Bueno, en primer lugar tenemos aquí los drivers, que son altavoces, que es el driver de la mesa, y luego Lenovo, que es el driver del sonido que va directo desde la mesa al ordenador, sin USB. El de porquería, me vais a disculpar, es el micrófono incorporado del laptop, que me parece eso, una porquería y no lo utilizo nunca. He estado muchos años, la verdad, con este problema y he tenido que recurrir a muchos trucos para poder grabar música sin ese ruido. El primer truco que se me ocurrió y que me ha ayudado en algunas ocasiones es simplemente desconectar el sonido directo de la mesa. Así el ruido se va. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente ya pierdes uno de los dos drivers, ya no puedes utilizar el driver del sonido directo, te quedas solamente con el driver de la mesa. Es una solución a medias y no sé si a vosotros os puede servir, me ha servido a mí. La verdadera solución consiste en un cambio en el cable, ni siquiera tienes que conseguirte otro cable, el mismo cable que tú utilizas lo vas a cambiar. Ahora os voy a mostrar la solución al problema. Este es un cable clásico USB con un hembra, que suele ser el que está conectado a la mesa de sonido, y el macho, que está conectado al ordenador. Este es mi cable original y como yo no soy electricista, pues lo mandé a hacer a un amigo mío. Él es electricista y la verdad que me ha hecho un trabajo fenomenal. Esta es la hembra, pero lo que hay que hacer es lo siguiente. Se hace un injerto, entre comillas, de un macho. Este es el macho original, pongamos, ¿verdad? Y este es el que vais a añadirle. Entonces es en Y, como podéis ver, es un cable que se bifurca en dos. Los cables USB tienen cuatro cables por dentro. Un cable blanco y un cable verde que es para los datos. Y luego un cable rojo y un cable negro que es para alimentación. Entonces, en uno de los dos cables del macho van a estar el blanco y el verde y vais a bloquear los otros, lo vais a tapar. Y en este caso sería al contrario, el rojo y el negro, que son los de alimentación, se dejan y el verde y el blanco se cortan y se sella. De tal manera que lo que vamos a hacer es el cable de los datos conectarlo al ordenador y el cable de la alimentación lo vamos a conectar a un cargador de móvil. Y ese cargador de móvil lo enchufamos a la corriente. Esa es la manera con la cual vamos a evitar el ruido USB tan molesto y tan desagradable. Bueno, pues ya he instalado el nuevo cable USB. Uno de los machos está aquí y el otro, como veis, está haciendo la conexión a tierra con un cargador de móvil. Y ahora, maravilla. Como podéis ver, nada, nada, nada de ruido de fondo USB. Esto es el sueño dorado de un músico en problemas. Dejar en los comentarios
vuestra experiencia y bueno, si no es esta la solución, a lo mejor se puede intentar otra cosa. Gracias por ver este vídeo, todos mis amigos exuberantes.